importantes desde Barranquilla bien temprano. No sé si pude escucharlo. No, no pude. Bueno, fue. Era algo así como las 8 y media de la mañana. Claro, la gente que recién se engancha también, claro, tiene la posibilidad. Puedo escucharlo. Por ejemplo, hacía muchísimo calor. Eran las 6 y media de la mañana en Barranquilla y ya el sol complicaba a través de la ventana de la habitación del hotel, para que se haga una idea. Ayer hubo una reunión con los árbitros, el Vedor, el argentino Lustó, integrantes de Uruguay y también de Colombia. El Vedor no aceptó el pedido de Uruguay de parar el partido. Queda al respecto a consideración del árbitro en caso que haya mucho calor. Lo que sí se recomendó fue que haya varias botellas de agua en los costados de la cancha para que los jugadores puedan hidratarse en cada parate que tenga. Por ejemplo, un lateral, una falta, qué sé yo, una pelota afuera. Pero bueno, que en principio no se para el partido por calor. Lo que es insólito, a mí le quiero aclarar que no me importa. Ya lo quiero aclarar que no me importa. Pero es insólito, es de atraso cultural y de un mundo que ya no existe, es que haya aire acondicionado en un vestuario y otro no. Es algo que la causa Copa Libertadores. La Copa Libertadores no había aire acondicionado ninguno. No, me refiero a las trampas. No, pero es que esto es no así, es pero que claro, apagaba la luz, pero vestuario. Es diferente, pero eso el que te apaga la luz es uno que hace ser vivo en el momento. Pero esto está institucionalizado. Esto es una cosa de loco. Es como que en un vestuario, exista duchas y en el otro no. Que no es lo mismo que haya agua caliente en uno y que no haya agua caliente en otro, porque el tema del agua caliente es algo que puede darse por un desperfecto en el momento o por alguien que apagó una llave en el momento. Pero diferente es, en uno hay duchas, en otro no. Es algo institucionalizado. No es el caso este no es de las duchas, el caso es del aire acondicionado. Es una estupidez. Es más, debería ser sancionado. Mira lo que voy a decir. Debería ser sancionado. Esto en el mundo civilizado no existe, da vergüenzas. Y renunciaría. Si la federación de cualquier país de Europa, organiza un partido en estas condiciones, sería la propia gente de su propio país, obligaría a quienes manejan esa federación a renunciar de inmediato por bárbaros, por retrasados, por inferiores, por acomplejeados, por todo lo que uno pueda creer. Son una cosa, o sea, por eso es que Colombia tiene las vitrinas como las tiene, vacías. Tiene una sola narcocopa que la ganó en el año 2001 cuando Argentina, que le hacía 6 goles en la cancha que quisiera, no fue a jugar porque dijo, ni loco, vamos con otra figura a jugar a esa manga de salvaje. Y Brasil y Uruguay le mandaron los suplentes y Colombia ganó el único campeonatito que ganó en su vida. Un fútbol colombiano que a través de sus clubes, solamente a través del narcotráfico, consiguieron dinero para conseguir un montón de estrellas y figuras para después jugar finales de Copa Libertadores y perderla. Es así, ese es el fútbol colombiano. Entonces, si institucionalizan la barbarie y ponen aire acondicionado en uno y no ponen otro, son unos pobres felices, no le van a ganar nunca a nadie. No me importa, no tengo calor, no me pongan aire. Es más, si ahora me lo ponen, lo pongo caliente. No me interesa, son perdedores, así les va, así tienen las vitrinas vacías, vacías, y las van a seguir teniendo por perdedores, por inferiores, por no entender de qué se trata esto. Por favor. Pero escúcheme, en un país donde, por ejemplo, ahora me están mandando Taimur información que llega que había una boletería, se detectó una boletería trucha allí en el estadio donde se venden las entradas, eran entradas falsificadas, y se vendieron una cantidad. El que las hizo una cantidad de guita. Está bien, pero eso es otra cosa. Yo lo que hablo es la institucionalización. Yo no hablo de la delincuencia. Pero ojo, estaba en el estadio, Claro, pero dentro del estadio. Es delincuencia igual. Por eso. Sí, una cosa es que vendan afuera, en un puesto trucho, pero en el estadio, adentro, una boletería falsa. La verdad, me tiene caliente, indignado el silencio. El silencio en Colombia. Que hay gente de la cultura, que hay gente importante, que no se da cuenta de decir, muchachos, estamos pasando vergüenza. No por Uruguay, van a venir otros, por todos los que vienen. No podemos tener un estadio que en uno haya querido condición, en otro no, para ver si le podemos ganar porque se murieron de calor. No podemos, ya es una barbarie que juguemos partido a las 3 de la tarde en una cancha que ni siquiera los jugadores de Colombia están acostumbrados. Pero no podemos ser tan inferiores, no seamos como Bolivia, que tiene que jugar a 4.000 metros de altura,
Nosotros somos más, Colombia tiene mejor nivel, queremos mostrar que somos iguales que Brasil, que Argentina, que Uruguay. ¿Qué van a hacer? Nunca van a hacer nada. Bueno, punto. He dicho. 22890 es el teléfono, 22890 es el teléfono, 890 es el mensaje de texto. Estamos a través de internet, en Usted Qué Opina, por 890, en Facebook, Usted Qué Opina, es por 890. Tenemos los Twitter, arroba Cámara Celeste, arroba Seba Giovanelli, arroba Bambino 627, arroba Taimur Tweet, son de los de nuestros compañeros. Sí, a propósito, ya tengo uno.